get it on my fucking camera. If they do the full stuff, oh my god, just be a little bit. Oh my god, what the hell is that? Oh my god. Oh my god. Oh, I don't want to get that free. Oh shit. You think that's I'm corny? Oh my god. What's that, Chinese matter? Indudablemente que los avistamientos ovni no paran y continúan incrementándose. Es un hecho palpable que durante toda esta pandemia, este suceso de incrementos de avistamientos ovni por parte de toda la población de la Tierra ha ido en aumento. Y lo que muchos se preguntan, ¿por qué está habiendo tanto incremento de estos avistamientos últimamente? Muchos se preguntan, ¿por qué en este tiempo ha aumentado todo este tipo de fenómenos? ¿A qué han causado todo esto? Y este video que veremos a continuación es uno de los últimos grandes avistamientos de esta ola, de estos fenómenos que están por todas partes del mundo y que la gente está captando y se pregunta a qué se debe todo esto. Ya que esto está sucediendo en todo el mundo, es importante estar alerta y captar lo que se pueda. Ahora, este video fue grabado el día 28 de abril 2020 en los Estados Unidos. Una serie de muchas personas que empezaron a informar en directo durante una transmisión en la que pudieron presenciar, ser testigos de este increíble evento. Las personas presenciaron una gran esfera luminosa en la que podían observar cómo de la esfera luminosa más grande soltaba pequeñas esferas. Bueno, pequeñas, tomando en cuenta que podrían haber sido demasiado grandes. La cantidad de 5 esferas pequeñas que soltó este gran orbe luminoso, donde junto con todos los testigos pudieron apreciar que las pequeñas esferas recorrían hacia la derecha y a la izquierda. Después de que las pequeñas esferas desaparecen de la pantalla, entonces es cuando la esfera más grande comienza a descender hasta que finalmente desaparece ante los ojos de los espectadores en directo. Oh, there's lots. Some of them are all in the corner. Oh my god, okay, I see something. Oh my god, I never seen something like that before. You see the spaceship on the side? Oh my god, look at that shit! ¿Qué son estos fenómenos que están asolando al mundo junto con este evento que todo mundo lo tiene en vilo? ¿Cuál es la respuesta a esto? ¿Por qué estas naves, esferas, orbes o todos estos fenómenos, como lo quieran llamar, están apareciendo ante los ojos de las personas? ¿A qué va encaminado a todo esto? Es la pregunta que desearíamos poder responder al 100%, como todo el mundo. La curiosidad nos embarga por saber la verdad de todo esto. Y justamente en este momento que está viendo toda esta cantidad de fenómenos, el Pentágono presenta de una manera ya oficial los videos de las cabinas de los pilotos, sus encuentros con estos misteriosos objetos, del cual no tienen explicación. ¿Por qué en este momento? Anteriormente, estos videos, si bien ya vienen presentándose desde hace años, ellos todavía no los habían presentado de una manera oficial como se debe. Y que los que se ven en internet son las copias extraídas de los originales que ellos acaban de presentar. De esa manera no habría error alguno. Pero ¿por qué este interés de repente por estos objetos en autentificarlos? ¿Qué saben que no sabemos nosotros? Como saben, esto permaneció oculto durante años, así que es muy difícil no pensar que hay aún más cosas por revelar. Volviendo a este impresionante video, hay que destacar una serie de situaciones. Hay que decir que no podría ser un fraude y que no fue un video previamente hecho y subido a alguna plataforma porque esto sería un directo, un en vivo. Primeramente, cuando vemos el video no podemos dejar de ver esa gran esfera que parecería pues la luna. Pero rápidamente vemos que eso no es así, es cuando empieza a ver otra situación, una pequeña esfera que sale de la más grande y se direcciona hacia la derecha. Y posteriormente vemos otro
orbe o esfera luminosa que sale hacia abajo y se dirige hacia la izquierda. Y lo que sigue después es una serie de otras esferas que van saliendo, 5 en total, y hacen lo mismo, se desplazan hacia la izquierda y derecha. Para luego desaparecer de la vista de las personas, pero solo quedando una pequeña esfera en el centro que luego asciende hacia la esfera más grande. Conjuntamente, la más grande también se desplaza hacia abajo hasta que se fusionan y luego desaparece ante la vista y paciencia de los espectadores en el directo, dejando a las personas como lo escuchan, especialmente una mujer, toda sorprendida de lo que estaba presenciando en ese momento en directo. Y bien amigos, ¿qué significará todo esto que está sucediendo? Según algunos dicen que esto irá encaminado a un posible gran contacto masivo, pero eso ni usted ni yo lo sabemos, solo el tiempo lo dirá. Oh my God, that's...